¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí me pillan ya acomodándome aquí en mi sillón, cogiendo postura para estar con todos ustedes lo más cómodo posible también aquí desde el plató en directo en Radio Televisión Marbella, como cada mañana, haciendo pues que lo que ya ven, estamos haciendo todas las mañanas de verano, acompañándoles como en casa, pero en verano. Nosotros con el aire acondicionado, ustedes me imagino, o también con aire acondicionado, ventilador, con las ventanas abiertas, que corra el aire, porque esta noche ha hecho calor, ¿eh? Ha sido una de las noches más calurosas, con mínimas que no bajaban de los 27 grados, así que entiendo que a alguno le haya costado dormir esta noche, pero aquí estamos de nuevo, todos preparados, dispuestos para afrontar un día que nos da pie a un fin de semana muy especial, porque ya saben que este fin de semana celebramos la Virgen del Carmen, el domingo, y ya les adelanto que vamos a tener aquí programa especial, como siempre hacemos, con llevándoles desde primerísima hora. Digo lo de primerísima hora porque es verdad, porque vamos a estar con la misa de alba, luego estaremos con la retransmisión, con esos momentos de que llevan por la procesión marítima a la Virgen del Carmen. Y aquí estaremos nosotros para contárselo en directo, como siempre, Radio Televisión Marbella, para aquellos que no son muy madrugadores o que, oye, cosas que no pueden y lo puedan ver la Virgen del Carmen también desde su casa o desde cualquier lugar, porque ya saben que se pueden conectar con sus dispositivos móviles a nuestra página web, donde tienen la emisión en directo y lo pueden ver desde cualquier lugar. Bueno, pues nosotros, como siempre, vamos a empezar la mañana haciendo ese repaso al tiempo a las puertas de los diarios, pero también vamos a darle los buenos días a nuestro primer invitado de la mañana, que es un habitual de esta casa, siempre nos atiende gentilmente, como es Sergio García, que creo que así puedo decir, ¿no? Que porque vuelves de nuevo, Sergio, muy buena. Creo que la última vez ya me lo dijiste, que volvías de nuevo a ser presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Andalucía. Muy buenos días, Enrique, sí. Bueno, ya son 10 años. 10 años. Y ya espero el año que viene que me sustituya. Es que no, tuviste un impasse, que conseguiste quitarte de la presidencia, pero han vuelto de nuevo. Bueno, fui presidente de la Federación Andaluza, ahora soy vicepresidente, y de mi asociación sigo siendo el presidente. Sigue siendo, vale. Bueno, pues Sergio, ahora hablamos de un poco de la industria tuya, en este caso la vuestra, la de los viajes, porque hay datos que hablan también de una recuperación ya plena del sector de agencias de viaje. Pero nosotros vamos a empezar con esa predicción meteorológica que nos indica para esta jornada. Hoy tenemos que decir que da cierto respiro, por lo menos el termómetro, porque hoy nos indica la Agencia Estatal de Meteorología para toda la provincia de Málaga, ¿eh? Cielos prácticamente una vez más despejados en el interior, con brumas y también brumas o nieblas en el litoral, temperaturas en descenso, vientos de componente este tendiendo por la tarde a variable flojo. Y digo lo del descenso porque hoy la máxima prevista para Marbella es de 29 grados. Eso, en pleno mes de julio, se puede considerar casi fresquito, casi fresquito. Pero bueno, no son los 35 ni casi 40 grados que hemos tenido esta semana. La mínima se sitúa en los 23 y también ya les digo que para mañana la máxima vuelve a subir hasta los 35 grados y la mínima en 22, lo que hace que desde la EMET se active la alerta amarilla por altas temperaturas para el sábado. El domingo no la tenemos activada, pero tendremos máximas de 32 grados y mínima de 23. Vamos con los periódicos, con las portadas de tirada provincial. Empezamos por el Diario Sur, donde encontramos pues los problemas que tienen algunos municipios de interior con el agua, restricciones debido a esa sequía que estamos viviendo. Por ejemplo, en este caso se ve a una señora pues rodeada de botellas que ha conseguido llenar un pueblo pendiente del reloj y el grifo. Hablamos de Casa Bermeja. Los 4.000 vecinos viven pendientes desde hace semanas del grifo y del reloj. Solo tienen 5 horas al día de agua hasta la 1:30. El abastecimiento con cubas palía una situación aún peor en la zona rural, donde solo tienen una hora al día. Bueno, pues situación compleja y que vemos que está pasando aquí al lado de nuestra ciudad. Así que, por lo tanto, aunque de momento, y hubo esta semana reunión del Comité de Sequía, que en cierta forma no va a haber medidas drásticas, pero sí hay que aplicar el sentido común e intentar no derrochar el agua. Correos amplía horarios y personal con solo el 20% del voto postal tramitado cara al 23 de julio. Las oficinas
abren el fin de semana para dar salida a más de 2 millones de peticiones antes del día 20. Marbella y Málaga concentran el 70% de los nuevos empleos. El 40% de afiliados malagueños trabajan en un municipio distinto al de su residencia habitual. Y noticia sanitaria, y además positiva, éxito del regional contra el cáncer linfático. La primera paciente tratada con terapia CAR-T a partir de linfocitos modificados genéticamente se está recuperando ya en su casa. Bueno, pues noticia, como decíamos, más que positiva y que da mucha esperanza a muchas personas que a lo mejor se encuentran ahora mismo con un diagnóstico de cáncer, en este caso cáncer linfático. Vamos también con la portada del diario La Opinión de Málaga, donde habla también de actividades que hacen pues colectivos con los más pequeños. Campamento para educar y vivir, cuarta edición del campamento urbano de Impavi en La Corta, en el que conviven 40 niños en situación de vulnerabilidad. Muchos de ellos becados gracias a un crowdfunding, o sea, gente de forma anónima que han ido aportando dinero, cada uno como ha podido, para que pueda llegar esa ayuda a todos esos niños de esta zona, vamos a decir, un poco deprimida de Málaga capital. El sector tecnológico de Málaga busca a 1.500 profesionales digitales. La Fundación Telefónica confirma el actual tirón de ese mercado tras rastrear las ofertas de los diferentes portales de empleos españoles. Estos dos principales asuntos que tiene la portada del diario La Opinión de Málaga da pie a otros asuntos como, por ejemplo, ayudan a un hombre de 70 años que se desvaneció y a continuación, esta es la parte bonita, la mala es que le roban 7.500 euros con su tarjeta bancaria. Y el Málaga Club de Fútbol acelera su preparación de la pretemporada. Divorcios y separaciones caen un 10% en Málaga. Vamos con el diario Málaga Hoy, donde habla también de esa oferta de empleo que cita Telefónica y que pone una cifra, 1.536 posibilidades, puestos de trabajo que se están ofertando de empleos digitales en Málaga capital. Demanda digital, manager, desarrollador de software y profesional técnico, entre otros. También hay otras 10.800 ofertas de trabajo, casi un tercio para comerciales. Mientras que la fotografía es para ese equipo médico que ha conseguido ese hito en el cáncer linfático. Hito contra el cáncer en el regional. Primera paciente tratada con éxito en Málaga con una terapia innovadora. Y es todo ese equipo junto a la paciente que ya favorablemente y de forma esperanzadora está ya en su casa recuperándose. Pizarra plantea abrir su piscina municipal por las noches para combatir el calor. Veíamos Casa Bermeja, con solo 5 horas para abrir el grifo, Pizarra, que para combatir el calor lo que plantea es que se abra la piscina por la noche. Renfe también ampliará en 16.000 plazas a la semana el Málaga-Madrid. Y bueno, nos vamos a quedar con una de esas frases desafortunadas que a veces se hacen en campaña electoral. Vox llama, y abro comillas, puteros y cocainómanos a diputados del PSOE. No está nada mal, ¿eh? Así como que no quiere la cosa. Vamos ya con nuestro invitado, con Sergio García, que ya está aquí con nosotros, como decíamos, le hemos dado antes los buenos días. Y también hablamos, por ejemplo, al hilo de esa noticia de Renfe que amplía también las plazas, quiere decir que, José Sergio, la gente, a pesar de todo este contexto que tenemos, que hablábamos de inflación, que suben las hipotecas y demás, todavía se hacen acopio de ahorro para poder hacer un viaje. A lo mejor no es el viaje que a lo mejor podían planificar, me voy a ir en avión a otro país, pero a lo mejor me muevo más por aquí, por España. Sí, esa subida de plazas que estás comentando es habitual en esta época del año. O sea, luego es como una noticia cuando realmente todos los años en este periodo estival Renfe aumenta el número de trenes, de vagones. Hay veces que son dos trenes, uno enganchado al otro, que tienen a lo mejor 20 o 30 vagones. Uh-huh. O sea, es que estamos hablando de la época estival, me parece normal. Bueno. No es una noticia, es buena, es positiva, por supuesto. Para mí la más importante, fíjate, es el hito de que en el primer semestre Málaga ha recibido 10 millones de pasajeros por el aeropuerto de Málaga. Muy bien. Es bueno, también por otro lado te asusta, pues dice, oye, tendremos problemas con tanto turismo, la necesidad de agua que estábamos comentando antes, que es un problema bastante grave,
No lo sé, hay veces que no sabe, como digo yo, seguimos adelante día a día y ya veremos lo que pasa mañana. Pero en fin, las noticias son muy positivas. Nuestro sector, el turismo en general, va a ser un muy buen año. Bueno, pues hoy traemos a Sergio, en su condición también de presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Andalucía, porque veíamos este titular del pasado 5 de julio. Las agencias de viajes dan por recuperado el sector en todos sus segmentos. Hablando y recordando que no hace mucho prácticamente estabais parados, pero parados, no podíais hacer nada y por lo tanto era aguantar el chaparrón con lo que podíais porque no se podía viajar. Sí, hay que irnos un poquito atrás, ¿no? Al año marzo de 2020, cuando el mundo entero se paró, no solamente nosotros, todo el mundo se paró. Pasa que nuestro sector fue quizás de los... Se habló de la hostelería, de muchos sectores, por supuesto, que sufrieron las consecuencias de la pandemia. Pero el nuestro es que no se podía viajar. Es que tú querías, me decías, oye, quiero a Estados Unidos, que no puedes. No solamente había vuelos de repatriación y eran personas que tenían que justificar el por qué volvían a su país, o nacionales del país o por otras circunstancias. Entonces, claro, ha sido unos años muy difíciles en el que poco a poco hemos podido empezar a viajar, en el que poco a poco también la gente ha visto, oye, ¿quién no ha tenido un familiar cercano, un amigo cercano, que padeció la enfermedad de manera dura? De hecho, muchos fallecieron, se quedaron en el camino. Bueno. Y yo creo que había una psicosis de decir, oye, que me puede ocurrir a mí también. O sea, bueno, el mundo parece que se acaba. Entonces ha habido como una psicosis de decir, en cuanto a estos arreglos, yo me voy, quiero conocer el mundo, quiero respirar, abrirme, digamos, hacia afuera. Bueno, y Sergio, es lo que está pasando. Perdona, es que tenemos previsto una rueda de prensa en directo desde el Hospitalillo, donde se va a presentar una carrera solidaria, donde iba a participar policía. Y bueno, es desde el Hospitalillo. Se ve que han adelantado un poquito, porque era más o menos previsión de menos cuarto, así que directamente nos vamos para allá con esa rueda de prensa que ya ha comenzado. Cuyos locos aparecen en el cartel que también presentamos hoy de la carrera. Y, por supuesto, como no, al Ayuntamiento de Marbella por su colaboración y su participación proactiva hubiera sido imposible llevarla a cabo. Formulándole finalmente un deseo, y es que esta primera edición sea eso, la primera de muchas que vengan a continuación. Muchas gracias. A continuación toma la palabra la alcaldesa de Marbella, doña María Ángeles Muñoz Uriol. Muchísimas gracias. Bueno, pues si me lo permiten, yo quiero saludar de manera muy especial al comisario, al presidente de la Asociación Marbella, la Asociación Española contra el Cáncer, por supuesto a mis compañeros, a José Eduardo como responsable del área de seguridad, a Lisandro como responsable del área de deportes, a todos los miembros de la Policía Nacional que hoy nos acompañan, que sé que van a ser un duro rival y que todos van a, en fin, no digo nada, pero tenemos aquí a unos altos competidores y espero que ese nivel de competición se mantenga y sea también un aliciente en esta carrera. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, a nuestros componentes de la policía local, que por supuesto participarán, al igual que lo harán el resto de bomberos, protección civil, miembros de este ayuntamiento, y estoy convencida de que hay muchísimos ciudadanos que se van a unir a esta carrera, a esta ruta 091, donde además tiene una finalidad tan importante como es la lucha contra el cáncer. Quiero, por supuesto, agradecer, felicitar y animar a todos los miembros de la Junta Directiva de la Asociación contra el Cáncer de Marbella. Estáis haciendo un grandísimo trabajo y yo creo que además eso hace que en este caso, a la hora de decidir por parte de esta carrera que se implanta por primera vez en nuestra localidad, pero con voluntad de perpetuarse esta ruta 061 y hacerlo además a favor de la lucha contra el cáncer, estáis haciendo ese gran trabajo para que se visualice, para que se sepa que en Marbella es una asociación que tiene a grandes profesionales que dedican parte de su tiempo a esta labor altruista y os lo agradecemos de manera muy especial. Bueno, simplemente yo quiero
decir que por parte del Ayuntamiento nos sumamos de manera entusiasta no solamente a la participación, sino a todo lo que tiene que ver con la logística. Creo que sumar nuevamente el término de deporte a solidaridad es una gran iniciativa y en este caso Marbella, pues como decía antes y como ha dicho el comisario y como ahora se dirá a la hora de determinar cuál va a ser los pormenores de la carrera, nos sumamos a las ciudades que ya tienen en marcha iniciativas como esta y yo creo que en Marbella no nos podíamos quedar atrás. Así que muchas gracias, comisario, por traer a nuestra ciudad iniciativas de este tipo, por hacernos partícipes de algo que ya se viene haciendo por parte de la Policía Nacional y simplemente decir que espero que sea todo un éxito, que ese día 8 de septiembre tengamos muchísimas inscripciones, que tengamos la oportunidad de que sea un gran evento y que, por supuesto, lo recaudado al ir a la lucha contra el cáncer aquí en Marbella no va a poder tener mejor destino. Así que muchísimas gracias y mucho ánimo a todos. Ahora se dirige a ustedes el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Marbella, don Santiago Gómez Villares Pérez Muñoz. Bueno, muy buenos días a todos, excelentísima alcaldesa, señor comisario, Lisandro, queridos compañeros y amigos. Bueno, en primer lugar, yo les adelanto que voy a ser muy breve porque, aunque nos quieran hacer protagonistas, hoy no somos los protagonistas. El protagonista es el señor comisario, su iniciativa, el Cuerpo Nacional de Policía, que desde la Asociación Española contra el Cáncer, en mi nombre y en nombre de los miembros de la Junta Local, que hoy nos acompañan también, pues queríamos, evidentemente, daros las gracias. Coincide con mi cumpleaños, señor comisario, el 8 de septiembre, así que la fecha no puede ser mejor. Seguro que será un éxito. Igualmente les quiero adelantar que, como no puede ser de otra manera, la cantidad que se recaude y que no sea donada tendrá un destino habitual, el destino que siempre tienen estas cantidades en nuestra asociación. Y a partir de ahí pues seguiremos atendiendo no solo a los pacientes que luchan contra esta enfermedad, sino también a los familiares que lo necesitan. Así que, como he dicho al principio, muchísimas gracias y seguro que será todo un éxito. Así que apuntarse, inscribirse y a correr todos, que es lo que toca. Muchas gracias. Y, por último, tiene la palabra el jefe de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Local de Marbella, don Rafael Nieves Escalera, que dará los detalles de la carrera. He abierto el cuerpo. Vamos a ir preparándonos ya, que aunque algunos dicen que no se están preparando, pero yo sé que se están preparando. Dicen, no, yo andando. No, luego entrarán los primeros. Pero bueno. Bueno, como ya se ha dicho aquí, la ruta del 091 es una carrera solidaria que organiza la Policía Nacional en toda la geografía española. Y aquí es la primera edición que se organiza y esperamos que sea la continuación de muchas más, ¿no? Su finalidad es poner en valor el deporte y el ejercicio físico como actividades necesarias para un desarrollo integral y transversal de la persona y promover cualidades como el esfuerzo, la solidaridad, el compromiso, el compañerismo, así como acercar nuestra institución al ciudadano y contribuir con las causas benéficas, ¿no? Como digo, es el primer año que se organiza aquí en Marbella y esperamos que sea el pistoletazo de salida de muchas más ediciones, ¿no? Que estamos convencidos que será un éxito y que irá creciendo cada año. Voy a continuación a exponer los detalles de la carrera, ¿no? De la ruta. El evento que hoy presentamos aquí es organizado por Policía Nacional, por primera vez aquí en Marbella, como digo. Se denomina Primera Carrera Solidaria, Ruta 091 de Marbella, y todos los beneficios, como ya se ha dicho, irán destinados a la Asociación Española contra el Cáncer. Las inscripciones se realizarán a través de la página web oficial, que es www.ruta091.es. Ya está activa, con lo cual ya podemos empezar a inscribirnos. En el momento de realizar la inscripción, se seleccionará la talla correspondiente a la camiseta técnica que se entregará con el dorsal. Para la participación de los menores de edad, deberán presentar de forma obligatoria la autorización paterna, materna, del tutor o tutora, por escrito con el DNI. La organización recomienda que en todo momento los menores vayan acompañados de un mayor de edad. En la categoría de adultos
porque tenemos la categoría de adultos y la categoría de menores. En la categoría de adultos se podrá participar a partir de los 14 años. El plazo de inscripción finalizará el 7 de septiembre a las 22 horas o en el momento que se alcance el máximo de personal inscrito, que serán de 1.000 participantes para la de adultos y 200 para la de menores. El precio de la inscripción son 14 euros para los mayores y 12 euros para los menores. Los menores es de la franja de edad de 6 a 14 años. Existe un dorsal solidario, que es un dorsal cero, para todo aquel que quiera contribuir sin participar en la carrera. Este dorsal cero no tiene derecho a camiseta, simplemente es una aportación voluntaria. Al tratarse de una carrera solidaria, la inscripción no es reembolsable, salvo que se cancele definitivamente por parte de la organización. Si se produjera un cambio de fecha, la inscripción serviría para la nueva fecha que se disponga. En caso de no poder asistir a la carrera, la inscripción da el derecho a recoger la camiseta técnica según expondremos ahora. En el momento de retirar el dorsal, será imprescindible presentar el DNI. En caso de que el titular no pueda recoger el dorsal, podrá autorizar a un tercero, el cual deberá presentar su DNI, el DNI, fotocopia del DNI del titular y una autorización de recogida. Los menores de edad deberán presentar una fotocopia del DNI de la madre, padre, tutor o tutora, con la autorización para retirar el dorsal. La recogida de dorsales se realizará en la comisaría en horario de 8 a 9, de 8 de la mañana a 9 de la noche, del 4 de septiembre al 7 de septiembre, hasta las 21 horas. Los dorsales de la categoría de adultos incluirán un chip que servirá para cronometrar el tiempo que empleen en efectuar el recorrido. Junto con el dorsal se entregará la bolsa del corredor, en la que se incluirá la camiseta técnica. En cuanto al inicio y al recorrido, la hora de inicio será la 8:30 para los adultos. El tiempo máximo será de 75 minutos, o sea que hay tiempo de sobra para ir casi con muleta. O sea que, la distancia son 5.091 metros, a 5 kilómetros y poco más, ¿no? Y el recorrido, bueno, pues salimos de las terrazas del puerto, cogemos la avenida Duque de Ahumada en dirección oeste, o sea, en dirección Estepona, subida por Arias Maldonado, allí entramos en la avenida de España, posteriormente continuamos por Camilo José Cela, en sentido oeste, calle Arturo Rubinstein, calle Roy Boston, calle José Meliá, que es la calle del Palacio de Congreso. Por ahí subimos y vamos por la Nacional 340 y llegamos hasta la Rotonda de la Bandera. Allí será la vuelta y luego a la vuelta bajamos por la calle José Meliá y bajamos calle Roy Boston, un trozo de Roy Boston, bajamos por Pepe Carleton y continuamos por el Paseo Marítimo hasta llegar a la meta. Habrá un punto de avituallamiento en la rotonda de la bandera, donde damos la vuelta y habrá un punto de avituallamiento. El circuito de la categoría de niños, pues los niños empiezan media hora antes, empiezan a las 8, el tiempo máximo será 30 minutos, pero la distancia son 500 metros, o sea que es una distancia cortita. En cuanto al cronometraje, como he dicho anteriormente, la carrera contará con un cronometraje que se realizará por el sistema de dorsal chip. Los menores llevarán su dorsal, pero los menores no llevan chip, porque los menores no se va a contabilizar el tiempo. Habrá un control en la meta, debiendo pasar todos los corredores obligatoriamente por la alfombra de control para su correcta clasificación. Es obligatorio llevar el dorsal en la parte delantera de la camiseta, bien colocado y visible. Hay unos motivos de descalificaciones, bueno, pues no llevar el dorsal correctamente, no realizar el recorrido, bueno, lo normal, ¿no? No atender las instrucciones, ser sorprendido en actitudes antideportivas, no respetar el reglamento, manifieste un estado físico inadecuado, entre en meta sin dorsal,
no lleve el dorsal original asignado por la, en la edición y llevar el dorsal chip adjudicado a otro corredor. En cuanto a los premios, bueno, los premios son 6 trofeos, 3 para la categoría masculino y 3 para la categoría femenino. Y para la categoría de niños, pues habrá también una medalla. Luego habrá otros premios que se sortearán independientemente de en qué orden se llegue a la meta, o sea, que tendrán oportunidad los últimos también de conseguir algún premio. O sorteo de una noche de hotel, en el Hotel Villa Padierna, o sorteo de cenas también en el Hotel El Fuerte. O sea que participaremos todos de los que tenemos menos esperanza de llegar los primeros, participaremos del. Al realizar la inscripción, el participante da su consentimiento a la organización y a terceras entidades vinculadas a la misma para la publicación de su nombre, apellido e imagen en la clasificación de la prueba, así como en publicaciones de cualquier medio de comunicación, incluyendo Internet, redes sociales, ya sea en audio, vídeo, imágenes o cualquier soporte audiovisual. Se estipulan los mismos términos para el padre, madre, tutor o tutora al dar la autorización de la participación del menor. Bueno, la organización recomienda a todo participante realizar un reconocimiento médico antes de inscribirse en la carrera. Pues la organización no se hace responsable del estado físico en el que se encuentren los participantes, ¿no? En caso de que un participante identificado correctamente y de manera visible con su dorsal tenga un accidente, deberá dirigirse a la organización a través de los voluntarios, que habrá varios voluntarios a lo largo del recorrido, así como al personal acreditado o servicio oficial de megafonía para poder atenderle. Tendremos disponibles 2 ambulancias, una en la salida, en la meta, y otra a mitad del recorrido. Y yo creo que con esto están dados todos los detalles, salvo que tengan alguna pregunta que hacerme con respecto a todo lo que es los detalles de la carrera, de la ruta. No, entiendo que está muy claro, que me he explicado perfectamente, entonces pues nos lo hemos finalizado. Bueno, pues ahí estaba esa comparecencia para pues hablar de esa iniciativa deportiva y solidaria a favor de la Asociación Española contra el Cáncer para el próximo 8 de septiembre. Bueno, nosotros seguimos aquí con Sergio García hablando del sector de las agencias de viaje, pero esto nos lleva en contexto a hablar un poco de la industria en general. Sergio, hablábamos un poco antes fuera de cámara, datos que esta misma semana nos daban desde AECOS y que mostraba un cierto estancamiento. Y en ese contexto, claro, hay que ver varias variables. Inflación, subida de los tipos de interés, son cosas que al final está afectando al, vamos a decir, al turista medio. Efectivamente, lo comentábamos fuera de cámara. Hay ese miedo un poco, incluso en las elecciones, ¿no? En no saber qué es lo que va a pasar, que hay muchos cambios en todos los sentidos, ¿no? Y la gente también, eso le preocupa. Son las elecciones, la subida de intereses que ha habido debido a la subida de tipos de interés que ha habido. Y comentábamos eso, que hay hipotecas que han subido 200, 300 euros, muchas criaturas. Entonces es normal que digan, oye, yo en el momento este año vacaciones no tomo. En general todo está más caro, la alimentación, el combustible, todo. Bueno, entonces habrá que esperar un poquito como otros años anteriores. Yo pienso que al final AECOS habla de una ocupación en torno al 85%. Pero realmente el 100% de ocupación no existe. O sea, todos sabemos que a final de año se puede llegar a un 90, un 92, pero un 100% no hay. O sea, yo estoy seguro y convencido que ese 5% o 10% a lo sumo que pueda faltarle un poco, van a ser reservas de última hora, seguro, estoy convencido. Bueno, a pesar de todo este contexto, la actividad de las agencias de viaje habla claramente, ¿no?, de una recuperación ya plena. Sí, totalmente. O sea, las agencias estamos ya, digamos, con ventas y volumen de ventas de anteriores a la pandemia. Hablamos del año 2019, que es el último año que tenemos referencia. Lo comentábamos antes con la avenida de viajeros, los aves que se amplían. O sea, hay mucha demanda, una fuerte demanda digamos, la gente quiere viajar, la gente quiere salir, necesita relajarse, necesita vacaciones. Las vacaciones son sagradas, no nos olvidemos. Y más después de todo lo que hemos pasado con la pandemia, pues la gente quiere salir y quiere desinhibirse un poco de todo lo que está pasando. El que puede, obviamente, otras criaturas no pueden y no lo hacen. Claro, pero te pregunto si cambia también un poco las preferencias, a pesar de mantengo mis vacaciones, pero
quizás no me puedo buscar un destino, vamos a decir, a otro continente, sino a lo mejor me quedo más en algo más cercano? Normalmente el cliente no te suele decir, oye, mira, claro, que las cosas me van malamente y tengo menos dinero que antes. Entonces te dicen, pues bueno, este año hemos pensado, en vez de irnos como otros años de crucero, pues hemos pensado en quedarnos algo por aquí, por la costa, por Cádiz, a ver si nos encuentra algo que esté bien. Otro te puede decir, bueno, pues en vez de irnos a una larga distancia, irnos a Japón o irnos a China, pues oye, vamos a quedarnos, no sé, por Baleares, Canarias. O sea, nadie te dice que está en una situación mala económicamente. Pero en general, digamos, se nota que hay un poco de miedo a gastar, ¿no? Pero en general quieren salir. O sea, el salir de vacaciones al menos una semana, sí lo demandan mucho. ¿Destinos? Los habituales. Ya por suerte tenemos a Estados Unidos abierto, que ha estado cerrado hasta noviembre del año pasado. China se está ampliando, ya hemos recuperado el 85% de la conectividad que tenía entre España y China. Japón, un destino que está tirando mucho, Asia en general, que también estuvieron cerrados. Entonces ha sido abrir fronteras un poco y la gente quiere, porque ya no solamente es el viajar, hay gente que tiene, bueno, amigos, familiares, la movilidad, hablamos, ¿no? Hay personas que tienen a lo mejor un hijo trabajando en un hotel en, no sé, en Tailandia, por ejemplo, quieren ir a ver a su familiar, en fin, que hay también movilidad, no solamente por vacaciones, aprovechan para vacaciones, sino para ver a familiares y amigos. Bueno, y además, les recuerdo que nosotros tenemos todos los jueves aquí una sección que hemos llamado Vacaciones, donde invitamos a gente que nos cuente, pues, oye, cómo son tus vacaciones, o esas vacaciones que te lo pasaste también. Por ejemplo, ayer vino Laura de Arce a hablarnos de su, vamos, recién llegada, de su viaje a Bulgaria. Me decía que no es un destino preparado turísticamente, que no tienen así mucha demanda, pero que tienen mucho que ofrecer, pero además a un precio muy, muy atractivo. Sí, sí, efectivamente, hay muchos destinos muy interesantes. No conozco bien, no le he vendido el viaje a Laura, ya la pillaré la semana que viene y hablaré con ella, es que me cuente un poco. Me ha dicho que allí los búlgaros regañan mucho, no le vayas, ¿sí?, tú también. Ah, no sé. No, Bulgaria es un destino muy interesante, igual que Rumanía, tiene unos paisajes espectaculares. En fin, cada país tiene algo diferente a los demás. Sí, tú me puedes decir que, bueno, que bosques y tal hay en muchos sitios, ¿de acuerdo? Canadá tiene unos paisajes espectaculares, en fin, hay muchos destinos muy interesantes. Y Bulgaria es un destino que tenemos conectividad con vuelos directos y le ha podido salir bastante bien de precio. No sé si ha ido a hoteles o ha ido a casa de unos amigos. Sí, bueno, han hecho cositas así, ¿no? Casi pero, después, no, yo pues ya por respeto, pero vamos, me dijo hasta cuánto le gastó, pero no sabía. Lo dije, mejor. No sea un, vamos, no, incluso creo que más barato que irse a Cádiz. Probablemente. A ver, es que hay que entender lo de Cádiz, todo el mundo me lo dice, es que vale carísimo. A ver, Cádiz funciona 5 meses al año, 4 meses, lo que es temporada alta. Mantener esos hoteles, esos empleados, los mantenimientos y todo eso, cuesta muchísimo dinero. Entonces, el que viene en verano, tú quieres disfrutar a la playa en Cádiz, pues tienes que pagarlo, es que es normal. Bueno, también teníamos que la Junta de Andalucía vuelve a abrir esa convocatoria de ayudas para las agencias de viaje. Creo que la convocatoria era hasta el 5 de junio. Más o menos, ¿ha habido buena aceptación o ha habido muchos que han decidido optar por estas ayudas, o como me indicas que la actividad se ha recuperado, ya no es tan necesario para el sector acudir a estas ayudas públicas? A ver, esto tiene mucho que hablar. Obviamente, los políticos, tú sabes que se llenan la boca. Ahí tenemos no sé cuántos millones de ayuda para la agencia de viajes, no sé cuántos millones de ayuda para los hoteleros. Luego está la letra pequeña. Efectivamente, ahora hay que leer la letra pequeña. O sea, para tú conseguir el máximo, no recuerdo ahora mismo, ha habido tantas ya, recuerdo que había una, creo que era en 20.000 máximos. Tienes que tener un mínimo de empleado, mantener esos empleados durante no sé cuánto tiempo. En fin, hay unos requisitos de otra pequeña que pocos lo cumplen. Algunos llegan, se habla con la agencia y me dice, oye, pues yo he conseguido, me cuadraban todo lo que me, los requisitos, digamos, los tenía. Ahora que me lo paguen, pero sí, es verdad que ha habido ayuda, mínimo ha sido 3.000 euros. Obviamente has tenido que tener ventas inferiores, pero prácticamente tú lo has dicho antes, estamos todos ya en cifras prepandemia, por lo cual ya, digamos, prácticamente las ayudas yo ya ni las miro, por lo menos en mi caso. Las tenemos la asociación, hay asociados que llaman, preguntan, se les da la información, pero es un tema que tienen que hacer ellos personalmente. O sea que, viendo también que si cada vez hay menos agencias que a lo mejor van a obtener estas ayudas,
habla también, hay que verlo el vaso medio lleno, quiere decir que la actividad les va bien y no necesitan estas ayudas. Efectivamente. A ver, si tú estás vendiendo más, que ellos te piden unos requisitos, ¿no? Haber caído en ventas, no llegar a las ventas, digamos, del año 2019, y prácticamente todos estamos con unas ventas ya superiores, por lo cual es difícil. Uh-huh. Yo recuerdo una de las reuniones que tuve con Juan Marín en Sevilla, y me decía, es que hay no sé cuántos millones y no los aprovecháis. Y yo le decíamos, es que ponéis unas condiciones que es que la gente se aburre. Mira, en nuestra asociación hemos llegado a contratar a una empresa para que, digamos, ayude a conseguir esas ayudas, valga la redundancia. O sea, oye, mira, ¿qué ha salido esto? ¿Cómo? Pues mira, tienes que tener esto, ayudar en documentación, papel. Es tan complicado que la gente se aburre. Yo no entiendo. Entonces hemos conseguido, bueno, son empresas que se quedan con, obviamente, con un porcentaje de lo que se consigue, pero bueno, por lo menos te ayudan a conseguirlo. A Ecos lo tiene, por ejemplo, yo lo copié de Ecos. Ajá. Bueno, pues como decíamos, datos positivos, como estábamos viendo, en cuanto a la actividad de las agencias de viaje, veíamos también en ese repaso a las portadas, demanda de trabajadores, no sé si vosotros en vuestro sector también tenéis esa necesidad. Siempre hay hay movilidad dentro de la agencia, gente que, bueno, que por distintas circunstancias lo dejan, gente que se jubila y van entrando poco a poco. Ten en cuenta que estamos, digamos, nuestro sector está muy digitalizado. O sea, fuimos de los primeros que empezamos la venta de billetaje, de paquetes vacacionales por internet. Entonces estamos muy digitalizados en ese sentido. Pero bueno, sí, siempre hay demanda de trabajadores. De hecho, tenemos acuerdos con la Universidad de Málaga y siempre hay chicos y chicas que quieren trabajar en el sector y se les está dando facilidades para hacer, de hecho, formación, para hacer prácticas en la agencia de viaje. Y poco a poco van entrando, sí. Pues también otra posibilidad, pero en todas estas noticias que van apareciendo se busca trabajadores en distintos sectores, ¿vale? Este que hemos visto en la prensa eran casi 10.000 puestos para empleos tecnológicos, pero ¿cuántas veces no hemos visto para restauración? Pero en todo el denominador común es que es necesario la formación. Totalmente. Es que no como, vamos a decir, antiguamente, que me te pongo de camarero y eso lo aprende en tres ratos. A ver, nuestro sector, obviamente, si sabes de redes sociales, que muchas veces mis asociados van buscando eso, dice, queremos una persona joven, chico, chica, me da igual, que se maneje bien en el mundo de las redes sociales, que conozca, obviamente, todos los programas informáticos que hay, que sepa idioma, sigue siendo importante, claro, porque es una demanda que tiene el público, y más vendemos España, muchas agencias son de receptivo. O sea, que trabajan con China, con, no sé, con Alemania, con Holanda. Entonces tienes que saber si le das su idioma, si tienes una persona que encima habla su idioma, lo escribe, pues muchísimo mejor. Facilita la comunicación con el cliente. Muy bien. Bueno, pues como yo la última pregunta la voy a hacer así como un reto así a Sergio. En agosto me voy de vacaciones. No tengo nada. ¿Puedo encontrar algo en agosto? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Todavía quedan cruceros. A ver, no puede ser a lo mejor como, bueno, un amigo que vino la semana pasada, que eran 5. Entonces, encontrar una cabina quíntuple es muy difícil en los barcos, porque son las que menos hay. Ya dos cabinas, incluso una triple, es complicado, triple o cuádruple. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta que un crucero, por ejemplo... Es un segmento a tratar, ¿eh? Los del de las familias eso, numerosas, como sí, la sí. mía. No, lo que pasa es que hay que hacerlo con tiempo. O sea, no sí, puedes sí, pensarlo ahora en julio para irme en agosto. O te encuentras el Mirlo Blanco, o sea que viene una cancelación y justo la pillas en ese momento, pero es difícil, sí. Pero bueno, hay destinos que se pueden hacer, incluso por España, por aquí por la costa, puede ser la costa granadina, puede ser Baleares, pues ya nos metemos en vuelos y tal, y se encarece un poco, pero todavía queda, por supuesto. Muy bien, pues nada. Fíjate que Marbella nos queda todavía por vender, ¿no? Agosto sí. No está vendido. Por lo cual, igual que Marbella, le pasa a muchos lugares. Bueno, también hay que mirarlo desde esa perspectiva. Muchas personas que están en otras zonas, de por ejemplo, de España, y que están ahí. Me voy a ahorrar porque me voy a Marbella una semana. Y nosotros estamos aquí los 365 días del año. También, si no nos podemos ir, también hay que ver que estamos en un destino vacacional. Te voy a retar yo ahora a ti. Venga. ¿Hablamos el lunes 24? ¿Lunes 24? Verás cómo la gente cambia, depende cómo haya salido las elecciones. Ah, vale, gente, la gente se va a salir ya, vamos corriendo, ya verás. Depende cómo cambie todo. Bueno, ¿cuántos te han pedido certificado?
¿Para justificar que no le llamó a una mesa electoral? Sinceramente no me equivoqué. Todos los que me habéis preguntado, antes de todo esto, antes de que dieran las condiciones, yo decía, por lógica, si tú tienes un viaje contratado antes de que el presidente convocara las elecciones, es que tiene todo sentido del mundo. O sea, te lo van a aceptar. Ahora, otra cosa es ya con las elecciones convocadas, que te reserves un viaje. Entonces, te puede tocar. Para eso hay un seguro. Y las agencias vendemos el seguro. O sea, el problema hemos tenido cero. Y es más, siempre ponía el ejemplo de una cliente mía que la última elección al Parlamento andaluz, ella tenía contratado su viaje anteriormente y le tocó una mesa. Ella esgrimió sus condiciones y tuvo que ir a la mesa electoral. Ah, o sea, que cuando sacaron lo de que si tú justificabas que tenías un viaje contratado, claro, tal, que parecía como una novedad, eso ya estaba en anteriores elecciones. Claro, es que no sé, se ha montado un poco de lío porque era en julio, ¿no? Pero por lo demás no ha habido ningún cambio con ningún anterior, nada. Y luego también el voto por correo, que es otra opción que tiene ahí perfectamente para que nadie diga, es que como tengo que ir a votar, no me voy de vacaciones. Está el voto por correo. Es cierto que están los trabajadores de correo saturados, pero ya ven que están haciendo esfuerzos para que ese voto le llegue a todo el mundo y puedan depositarlo para que el próximo 23 de julio puedan ejercer su derecho al voto. Bueno, pues muchas gracias, Sergio. A ti, Enrique. Que tengas un buen verano de trabajo. Igualmente. No, ten en cuenta también, si me permites, que a ver, estamos en Marbella. Los marbelleros no salimos ahora en julio y en agosto, por lo en general me refiero. El que se dedica al turismo obviamente está esperando, ¿no? Está con, como digo yo, con todos los cubos puestos para recoger esa lluvia de turistas que nos viene, ¿no? A partir de septiembre, octubre es cuando empezamos a movernos de Marbella. Ahí está. Y siempre va a depender de cómo haya ido el verano. Si ha sido un buen verano, la caja está llena, pues oye, pues irá más lejos. Bueno, pues esperemos que sí, que cuando termine el verano todos los de aquí tengan una buena caja para después darse su merecido homenaje con unas buenas vacaciones. Así es. Que para eso lo trabajan. Totalmente de acuerdo. Que para eso lo trabajan, claro que sí. Bueno, pues nosotros vamos, muchas gracias, Sergio. Nos vamos a ir ahora hasta Les Ros, porque ayer... recuerden, esta semana hablábamos con Manu Soler, el director de Les Ros, y nos hablaba de esa nueva promoción y que va a tener a Jan Roca como protagonista, que iba a dar una charla motivacional, donde va a hablar de su carrera, de su trayectoria y demás. Y luego ya hoy tocaba el acto de graduación. Bueno, pues nosotros que hemos estado en ese acto previo en Les Ros, y vamos a resumírselo con estas imágenes. Oficios más bonitos del mundo, que puede ser feliz haciendo felices a los demás, ¿no? Y que si esa es finalmente, ¿no?, que es una decisión que todos los jóvenes tienen que tomar, y cuando todo esto está claro y ellos tienen muy asumido que esa va a ser la dirección de su vida, es maravilloso. O sea, una vez esa decisión está tomada y estás convencido de que te vas a dedicar a esto, es genial. Y yo los voy a animar y les voy a lanzar mensajes optimistas, inspiradores en la medida de lo posible, para que puedan realmente hacer esta función y sobre todo sean felices haciéndola. En la medida en que puedan llegar a ser felices, lo harán mejor.
claro, lo intentamos llevar con la máxima naturalidad posible y normalidad. Es verdad que la sociedad mira la cocina hoy de una forma extraordinaria. Eso es bonito, eso es bueno, porque eso hace que muchos jóvenes se ilusionen por este oficio. Y por eso es tan importante que una vez se ilusionen, luego se comprometan, porque a veces esto puede generar confusión, pero cuando ya hay compromiso, cuando hay claridad de ideas, cuando ya te quieres dedicar a esto, porque ves que además de estar de moda en la sociedad, a ti te llena, pues es fantástico, ¿no? Y en nuestro caso hemos tenido la suerte, los tres hermanos, de trabajar juntos después de tantos años, consolidar un proyecto familiar que tiene todavía un recorrido muy largo por delante, ¿no? Bueno, pues ya estamos de vuelta después de haber visto esa charla con Joan Roca. Está muy bien haberlo escuchado, pero yo creo que a más de alguno me gustaba más probar y degustar sus delicias culinarias. Esa forma, como decíamos, de tres estrellas Michelin, ¿no? Bueno, pues hoy de nuevo también va a participar en el acto que creo que ya ha comenzado, porque era en torno a las 11, 11 y media de la mañana. Ah, no, si era a las 11 y media le quedan 10 minutitos para que comience esa graduación en el Palacio de Congreso de los alumnos de Le Roche, de esta nueva promoción. Bueno, nosotros vamos a hablar ahora de una propuesta como siempre nos llega desde galerías locales, y en este caso pues tenemos que hablar de Nítido Gallery, que no es la primera vez que viene, y la verdad que siempre que viene, tengo que decirlo, hay buen rollito. ¿Verdad que sí, Lía? La verdad que sí, porque que siempre se me queda, siempre se me queda. Aquella primera vez que estuvimos hablando allí en el mercado y acabamos hablando con el artista de cómo realizaba su obra, qué hacía, y decía, no, me gusta pintar de noche y escuchando los programas deportivos, esos debates, tal, y me lleva ahí a esa confrontación, tal. Y digo, oye, pues digo, mira, nunca me lo había planteado. Y al final, pues mira, pues es otra forma. Bueno, hoy venimos con una propuesta que me traes, una propuesta, en este caso, de una exposición colectiva. Exactamente, es una exposición colectiva de ilustración con cinco artistas, ilustradores y dibujantes, algunos locales y otros de fuera de Marbella. Uh-huh. En concreto son tres locales y dos dibujantes de fuera de Marbella, y también con unas edades que lo que me gusta es precisamente los estilos diferentes de ellos. Y también que es como una exposición intergeneracional, ¿no? Porque hay gente muy joven, gente más mayor, con más carrera, con más experiencia, y yo creo que es una propuesta interesante, un proyecto interesante tanto para la galería como para los propios artistas, ¿no? Ya sabes por qué me estoy riendo, porque estoy mirando a Germán y él es el intergeneracional. Bueno, yo también, ¿eh? Yo también soy intergeneracional. Yo soy sopragenacional ya. Bueno, Germán, y también en este caso vamos a saludar a Sofía Kloster, que sois dos de los que vais a participar en esta exposición. Tú eres la joven y sí. Él es el hombre de la experiencia. Totalmente. Que queda muy bonito. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo es esta
posibilidad de trabajar, de compartir espacio con otros artistas? A mí me parece súper interesante ver también cómo el tema online ha llevado a, pues, como que puedan convivir toda esta mezcla de experiencias distintas, de estilos y procesos artísticos distintos también. Y sobre todo lo que más me gusta es ver que, cómo convergen, ¿no?, todas estas carreras distintas, que tenemos intereses distintos en cuanto a técnicas, en cuanto a influencias y tal, pero me parece que en conjunto todo ha funcionado súper bien. Uh-huh. Y tú, Germán, bueno, claro, siempre hemos conocido tu faceta de, vamos a decir, promotor cultural, pero a lo mejor más desconocida la de que tú también realizas tu parte artística. Sí, yo cuando soy Clark Kent hago otras cosas. Pero realmente a mí lo que me gusta es dibujar, ¿no? Yo, como sabes, siempre dibujo todos los días. Yo digo siempre el mismo ejemplo a todo el mundo que quiere dibujar. Yo digo, un pianista es profesional, está 6-8 horas delante de un piano, ¿no? Y todas las teclas están. Entonces tú como dibujante tienes que dibujar todos los días. Tienes esa necesidad vital de dibujar, ¿no? Uh-huh. Bueno, contaros un poco. ¿Cuál es tu propuesta, lo que tú vas a llevar a esta, bueno, que no he dicho el título, After Drama? After Drama. Cuéntame, uh-huh, un poco este título. After Drama, pues fue gracias precisamente a Germán, porque teníamos varios títulos para elegir, para la propuesta, pero realmente hablando con él fue al final, me propuso este título y lo elegimos. Es un ejercicio que le hemos propuesto a la galería a los artistas, para hacer una visión personal de ellos, de los personajes o las tragedias más singulares de Shakespeare. Entonces, ellos han elegido su historia y le han dado pues su versión personal y su estilo personal y se han inspirado realmente en la novela, ¿no?, en la tragedia de Shakespeare. Ajá. Bueno, pues contar un poco, ¿cuál habéis elegido cada uno de vosotros? La joven. Empiezo yo. Bueno, en mi caso elegí a Antonio y Cleopatra porque creo que de siempre, yo precisamente dentro de todo lo que son las ramas de desarrollo visual, lo que más me gusta es el visual development, que incluye, bueno, pues todo, se puede aplicar a videojuegos, animación, portadas de cómic, cualquier cosa. Y justamente yo tengo mucha influencia cinematográfica de lo que vendría siendo la película de Hollywood, que es la de Cleopatra, de Elizabeth Taylor. Entonces dije, vale, tengo que agarrar toda esa parte tan trágica del teatro, de ese punto como de la escenografía, la iluminación, que para mi obra es algo pues de los puntos claves, ¿no?, la iluminación y esas paletas como tan dramáticas, llevándolas un poco como esa idea hollywoodiense de la grandeza, todo súper dorado, dándole como ese punto kiss también. Así que he intentado llevarlo un poco a esto, como la mezcla de esa parte del Hollywood de la Edad Dorada, con esos maquillajes, con esas escenografías y toda esa grandiosidad, a un poco lo que sería más la parte más trágica, que podría ir más a la puesta en escena, como tiene toda la obra de Shakespeare. Venga, Germán, supéralo. Bueno, enlazo también por la parte cinematográfica, porque yo escogí Hamlet. Es una pieza no sé que por me qué me iba a mí que tú ibas a coger Hamlet. No sé por qué. Bueno, me encanta la obra desde hace muchísimos años. Tengo muchas ediciones distintas de la pieza de Hamlet, que he visto muchas veces de teatro. Una obsesión, una de mis muchas obsesiones, ¿no? Hamlet. Y la verdad, lo escogí y pensé un poco en el cine ruso, que hay varias versiones de Hamlet buenísimas del cine ruso, menos conocidas que el occidental, claro. Por supuesto, también la versión occidental. Luego llegué a una conclusión, a la imagen de Hamlet, ¿no?, que los dibujos míos iban a ser como una especie de cartel de cine, de los antiguos carteles de cine. Que y se luego, ha perdido eso ya, ¿eh? Sí, un poco. Se ha perdido. Sí. Y luego también a la hora de personificar Hamlet, pues yo mismo. ¿Por qué? Porque Hamlet la han interpretado, como muchos personajes de Shakespeare, pues muchísimos actores de muchas etnias, de muchas edades, incluso superiores a la de Hamlet, etcétera. Y digo yo, bueno, pues sí, todos pueden, yo también. Entonces, por eso, ¿no? Quiero decir, cualquiera podemos ser Hamlet, ¿no?, en escena. Y esa es la propuesta, esa es la idea. Muy bien. Lía, ¿qué más propuestas vamos a tener? Porque teníamos también a
Nancy Guzmán, a Jimmy Molina y Chica Navaja. Sí, son, aparte de Germán y de Sofía, pues son estos otros tres artistas. Nancy Guzmán, que es local también, que es una ilustradora y dibujante de aquí, de San Pedro de Alcántara. Jimmy Molina, que es un artista valenciano, es asturiano, pero vive y trabaja en Valencia. Y luego Chica Navaja, que es una chica cordobesa y hace también ilustración. Son tres estilos, ya te digo, cada uno ha elegido una pieza de Shakespeare y son tres estilos totalmente diferentes, pero que luego cuando se ponen juntos, cuando los ves en conjunto, cohesionan y tienen un lenguaje y un diálogo muy interesante. Uh-huh. Sí. Siempre que acabo hablando con Lía es un poco, y creo que tenemos que seguir haciendo un poco de didáctica, de divulgación, de que hay que invitar a la gente a entrar sin complejo, que se anime. Yo digo esto un poco en plan de broma, que entras, pasas la puerta y no te pasa nada, no tienes una alergia, una urticaria, ni te pasa nada, absolutamente nada. Es más, a veces hasta se están fresquitos. Sí, sí. Yo creo que es un buen plan, bueno, en todas las épocas del año, ¿eh? Pero es un buen plan ir a una galería de arte, a un museo, a una exposición, a una muestra. El arte, la cultura es el alimento fundamental. No tanto para el cuerpo, sino para el espíritu, para el alma, para el corazón, ¿no? Uh-huh. Te emociona, te transmite, te habla, te hace cuestionarte cosas. Entonces, es un lenguaje universal. Hoy tenemos previsto, así a última hora del programa, nos vamos a ir hasta el Museo Rally. Tenemos allí, pero en este caso, los talleres para niños y demás. Pues, oye, es también otra forma de el pasar el verano, y en este caso para los más pequeños, mostrarles que un museo también puede ser divertido, puedes hacer cosas, no claro. Es sentarte allí y que te venga la inspiración, a ver qué es lo que me dice el cuadro. De hecho, nosotros tenemos, coincidiendo con esta exposición, que es ilustración, cómic, dibujo, un poco así, tenemos un curso de ilustración que lo va a impartir precisamente una de las artistas, Nancy Guzmán, para los niños. Ajá. Pues para mira. Empezar a... porque hay muchísimos niños, hay muchísima gente joven, que está muy interesada en el arte, en la cultura. Entonces, siempre es bueno, coincidiendo con el verano, ¿no?, que ahora los niños pues están un poco sin colegios, y pues una actividad lúdica, cultural, que te hace crecer y desarrollarte. Y vamos a organizar esos cursos también para los críos. Tenéis para este sábado, vamos a decir, un poco como el acto de inauguración, a partir de las 8 de la tarde, de 8 a 10, ¿no?, donde vais a estar ahí todos los artistas, me imagino, y un poco recibiendo, ¿no?, a todos aquellos que quieran estar, aunque me imagino que habéis llamado a vuestros amigos para estar allí acompañados, y un poco, ¿no?, tener ese primer encuentro, ¿no?, ver un poco con ellos, ¿no?, la exposición. Todos, oh, vale, muy bien, gracias por responderme. No. Yo es que me quedo esperando a ver si alguno de ellos... Bueno, yo creo que es una... súper bonito, ¿no?, ver la exposición con los artistas, porque ellos te pueden explicar pues su obra, si tienes alguna pregunta que hacerle, a nivel de técnica, a nivel de contenido, a nivel de todo, de mensaje, de lo que han querido explicar. Lo ideal es visitar la exposición el día de la inauguración, que normalmente están todos los artistas allí, ¿no? Sí, yo creo sí, que es a partir, muy bien. Como decíamos, este sábado a partir de las 8 de la tarde, como siempre decimos, en Avenida del Mar, edificio Marino, fachada norte. Es decir, está en la Avenida del Mar, pero en una boca calle. Exactamente. Un poco porque si alguno va por la Avenida del Mar, no lo ve, que está en una boca calle, que no es muy difícil de encontrar, como decíamos. ¿Hasta cuándo va a estar la exposición? Pues va a estar todo el verano, hasta el 8 de septiembre. Inauguramos el sábado hasta el 8 de septiembre. Ah, mira qué bien. Pues mira, entonces tenemos un buen plan, ¿no? Porque vamos a recordar vuestros horarios, porque hay días que no abrís. Siempre, además, es horario de tarde. Horario de tarde, exactamente. Estamos de martes a viernes, de 5 a 8 y media de la tarde, y los sábados por la mañana de 11 a 2. Muy bien. Y si alguien se enamora de una obra tanto de Germán Borrachero como de nuestra querida Sofía, ¿me lo puedo llevar o no me lo puedo llevar? Pagándolo, claro. Por favor. Se puede. Claro. Hay que añadir eso. Claro. Exactamente. Además que seguro que se van a enamorar, porque son unas obras. Aquí hemos traído una pequeña muestra, un detallito para que la gente le entre la curiosidad y se acerque a la galería y vea estas obras y el trabajazo que tiene, por ejemplo, viendo esa obra de Germán, el trabajo que tiene, minucioso. Aquí no se puede apreciar, pero si vas a la galería y lo ves
en directo y te acercas, verás el trabajazo visto, o el de Sofía también. Reflejado. El de Sofía también. Que es aquí un... sí, aquí también veo a Liz Taylor. Sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Me alegro que se vea. Sí, se ve, como decíamos. Pues, oye, me alegro pues, sobre todo porque siempre con esa referencia cinematográfica yo creo que también puede hacer que mucha gente se anime, oye, y se queda allí como dice, ah, pues mira, pues ay, mira esto de esta película, oiga. Y a lo mejor vaya y vea la película otra vez y demás. Sí, sí, sí. Que está bien, oye, recuperar también. A veces planes de ver películas así clásicas también están muy bien. Bueno, pues os deseo que vaya todo muy bien. Me imagino que mientras gracias. Está la exposición también seguís trabajando, haciendo obras, cosiendo, produciendo todos algo. Todos los días. Todos los días. No hay descanso. Eso. ¿Algún sitio o tenéis vuestro espacio, talleres más, o vais a la calle? O... Yo, como en general trabajo con pintura digital, tengo mi estudio montado en casa. Sí, como práctica siempre me gustan, pues en algunos momentos salir a la calle, pero yo tengo ahí mi tablet todo instalado, así que está puesto. Sí, yo siempre también en casa. ¿No salís de casa? No, la verdad, se está muy bien. Además, hay muchas cosas en casa después, ¿sabes? A la mano. Bueno, pues Lía, muchas gracias también. A vosotros, un placer. Por siempre avisarnos y contar con nosotros para hablar de arte. En este caso, a mí me gusta más que lo hagamos así, de una forma tan amena, entretenida, que creo que le llega a más gente. O lo hacemos más atractivo y espero que mucha gente, que a lo mejor nunca se había planteado pues ir a una galería de arte, pues con lo que hemos contado aquí, se lo ponga en la agendita. Oye, pues este sábado, oye, de 8 a 10, ¿tú tienes algo que hacer, cariño? Pues vámonos, no te voy a llevar a una galería de arte. Claro. Y aparte ¿qué le pasa a mi Antonio? ¿Qué me va a llevar a una galería de arte? Aparte de ver la obra, pueden ver los artistas, pueden conocer gente, pueden pasar un rato agradable. Eso es, como decía. La cultura es muy lúdica también. Bueno, pues nada, yo estaba por aquí viendo las versiones de Hamlet y yo pues, me quedaba con las de Kenneth Branagh, que Kenneth Branagh es un fanático de Shakespeare. Sí. Así que... Cierto. En fin. Bueno, pues, ¿qué hora es ya? Las 12 menos 25. Esto va que vuela y nos vamos a ir, por lo tanto, ahora a la publicidad para hacer una mínima pausa, para dar paso a nuestros siguientes invitados, que tenemos que hablar de más cosas, de más propuestas, de cara a disfrutar también, iba a decir, del verano, pero en este caso también de las noches de verano de Marbella. Así que no se vayan muy lejos, que volvemos enseguida. Un saludo, hasta ahora.